Aquí es otra vista diferente. Todo parece de mentiras. Como si todo lo hubieran dibujado. No sé. Allá donde se ve aquella gente es donde estábamos ahorita. Y caminamos todo esto para llegar acá. A ver. Hay agua. En ese cachito que se mira ahí, ahí es agua. Y acá está otro igual. A ver si no me pierdo. Ándalo bien, ándalo bien. Oh, sí. Ahí está. Otro agua. Otra agua. How far can you zoom in? Pasa, Luis. Está calentito aquí. Porque afuera está haciendo un friazo. Dijiste. Ay, está bien caliente aquí. Aquí se sintió más. ¿Son los tipos de piedra, ve, o qué? Oh, sí, mira. ¿Son los tipos de piedra que hay allá? Oh, mira, esta es la roja que se mira así. Tócala. Oh, mira. Son los caminitos que se miran, ¿verdad? ¿Ve? Y anda a caballo, mira. Todos los caminitos que se ven es porque la gente anda en caballo. ¿Pero cómo bajan? Miren lo que hay en las piedras. ¿Qué? Mira, ven. Ven. Oh, ¿qué piensan que existe mar abajo de aquí?
piensa que hay un mar abajo. Sí. ¿Y hay esos animales? Son como piedras, pues, que les comprueba según eso. Pero mira este animal. Espera. Mira, ajá, mira, es un fishing. Mira, hay esos mosquitos también. Las huellitas de los... ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. No me acuerdo, pero mira. Estas son las huellitas. Estas son las piedras rojas que se miran ahí. Así. Estas. Sí. A lo mejor es el lago que se mira, ¿verdad? ¿El futuro? Oh, es un espejo. A ver. Nomás un espejo que te miras. El futuro es que te veas. Ay. Solo es un espejo. Y luego los cierras. Mira esta piedra. Excuse me. Aquí está una tiendita de todo lo que venden. Luis Antonio ya se agarró la mano de su tía. ¿Cómo se llama este pueblito? Williams. Ah, sí, mira. No, ya se miró. Ya tienen todo lo de Navidad. Está chiquito. Está bonito. Pine Country. Quería decir que quiero empezar a hacer vlogs porque algunos de ustedes me lo están pidiendo, que quieren conocer un poquito más, quieren conocer un poquito más de mi vida. Y pues yo también quiero compartirles a ustedes que siempre me apoyan y que día me piden mis videos y me dejan mensajes de que
Cuando voy a subir video, la verdad que a mí me llena de mucha satisfacción que les guste tanto. Yo lo hago con mucho cariño para ustedes y yo me divierto mucho haciendo mis videos, pero también estaba mirando los comentarios de que ustedes quieren saber más de mí, quieren que yo les explique también sobre mi canal, quieren que yo les diga cómo empezó todo por lo del maquillaje. Y la verdad que yo sí quiero compartir todo eso con ustedes, porque ustedes se merecen todo lo mejor de mí. Y así que por esa misma razón decidí hacer vlogs. Creo que este vlog es el tercer vlog que hago, pero no los edito porque no sé, me da vergüenza. Aparte me da vergüenza como grabar en las calles o estar hablando así. Pero, y también si les gustan mis vlogs o les están empezando a gustar, o ustedes qué me recomiendan de que si hago un canal nomás para vlogs o subo mis vlogs en el canal de belleza. ¿Ustedes qué me recomiendan? Déjenme aquí abajito en los comentarios si quieren que haga un canal nomás para vlogs y un canal nomás para los maquillajes y todo eso que tenga que ver con belleza. Y pues sí, ahorita me miro un poquito cansada porque anoche me dormí bien tarde y luego me levanté bien temprano, no podía dormir porque me bañé y me dormí con el pelo bien mojado. Tenía un frío ahí en mi casa y ya en la madrugada, que en la mañana cuando íbamos de camino para acá a Grand Canyon, me maquillé en el carro, así que traigo las cejas súper feas, el maquillaje súper feo y nomás me pinté las pestañas que no tengo nada de pestañas. Pero sí, ahorita ando un poquito cansada, me voy a bañar, ahorita ya fuimos a cenar y está haciendo un frío afuera horrible. Íbamos a mirar un desfile que iba a haber ahorita, pero con el frío se nos quitaron las ganas. Pero sí, así es como todo el día andado con mi gorrito, con mi bolita. Si me quito el gorro, se van a parar todos los pelos así. Pues sí, bueno, pues la voy a dejar porque ya me voy a descansar y voy a meterme a bañar. Pero sí, ya les encargo si quieren más vlogs míos y así. Déjenme en los comentarios si quieren ver más vlogs y también si ustedes qué me recomiendan, si hago otro canal o lo subo aquí en mi canal de belleza por mientras. ¿Y qué más les iba a decir? Tengo muchos maquillajes en mente que quiero hacerles y quiero grabarles. Pero sí. Y si todavía no me sigues en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Snapchat, te invito a que me sigas. Aquí en la cajita de información te voy a dejar todas las redes sociales para que me sigas. Y pues en mi Snapchat subo mucho más cosas también, porque pues ahí me la paso, o más bien casi no subo nada, pero voy a estar un poquito más al tanto en Snapchat, ya, también, para que pues ustedes sepan más de mí. Buenos días. ¿Qué? Ayer te dije que no. ¿Qué? Ayer, ¿cuántas no dijiste? Ayer te traía una bolita. Ok. Con agua. Ya nos levantamos. ¿Sí, okay? Y nos arreglamos. Quiero enseñarles a Luis Antonio cómo andar, ¿ve? Gorro, porque afuera está haciendo mucho frío. ¿Tú eres el chavo? Y le puse estos pantalones, pero trae otros por abajo porque si está haciendo mucho frío afuera. Trae sus pijamas. Ven. Afuera nevó. Creo que les mostré en Snapchat muy poquito, pero no. Ay, se hizo como así. ¿Cómo no, se llama Santa, esto? Mami. Santa. Dice Luis Antonio que aquí está Santa. Pero ya se derritió el hielo, mira. Queda muy poquito. Bueno, ahí arriba, acá arriba. Arriba ya hay poquito. Como, ay, como ahí. Nada más que no se ve bien. No sé por qué se hace así. Ay, siento que me estoy ahogando.
Pero sí, ya estamos listos. Ahora me puse estas botas. Y me puse este pantalón. Me puse esta camisa. Sí. Nos vemos al ratito. Está nevando. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo se mira aquí? La nieve. Ay, ¿me cambio de botas? No, así con eso. No, porque iba a paquete, ¿eh? ¿Eh?
¿Dónde están los loopings? Está bien calentito aquí. Luis Antonio ya me dio carros. No, eso está bien bonito. Ven. Eso está bien bonito. ¿Puedo? Let's go.
Tengo unos parecidos a estos. Ay, aquí sí, oh, te da calor. Mira estas chanclas de zacate. ¿Y no te dan comezón? Dave, ¿ya viste esta chancla de zacate? Oh, shit. Cómo cae la nieve, cómo está nevando, nomás que la cámara no capta bien. Hermosas, ya vamos camino para la casa, Phoenix, pero ya llevamos como unos 45 minutos manejando, pero vamos súper lentos porque está nevando y está la carretera bien resbalosa y bien feo. Ahorita en ese camino hemos visto como 3 accidentes y uno llevaba como 8 carros todos seguiditos que chocaron. Otro 2, otro 3 y está bien feo. Así que le dije a mi esposo que nos fuéramos despacito, pues prisa no llevamos en llegar. Así que ahorita
aquí andamos. Con mucho frío, nomás que llegamos aquí a la gasolinera a comprar cosas de tomar. Compramos puras papitas, galletas y todo eso, pero se nos olvidaron los refrescos. Y sí, a ver cómo llegamos y a ver a qué horas llegamos. Espero que les haya encantado el vlog, espero que hayan pues visto también todas las cosas bonitas que miré. La verdad que es un lugar súper hermoso. Yo jamás imaginé mirar tantos animales tan... O sea, tantos animales bonitos tan cerquitas de mí. Nomás que algunos no podía bajar los vidrios y eso porque no te dejaban. Pero sí, estaba muy muy bonito. Son unas experiencias muy bonitas. La verdad que si ustedes tienen la oportunidad de venir a visitar estos lugares, háganlo. En verdad que vale muchísimo la pena. Pero la verdad que vale mucho la pena venir. Nosotros aquí pasamos nomás una noche, dos días, una noche. Y la verdad que nos quedamos con ganas de regresar. Espero que para otro año venir. Y pues sí, espero que también a ustedes les haya encantado el vlog. Y pues si quieren ver más vlogs o cosas así, para que ustedes me conozcan un poquito más a mí y a mi familia, pues déjenme en los comentarios. Ya les había dicho en el vlog de ayer. Acá está el bebé dormido. Está enojado. Pero lo bueno que su sillita se hace cama, así que pues él va bien a gusto. Va bien a gusto, bien cobijadito y acostado. Y bueno, pues aquí vamos a seguir en camino. Y si no las veo al ratito, pues aquí voy a dejar este vlog. Y pues no se les olvide suscribirse a mi canal, regalarme unos deditos arriba si es que les gustó mucho este video. Y si quieren ver más vlogs también déjenme unos deditos arriba y déjenme sus comentarios para yo así saber si hago más vlogs o si no, ya no hago más. Nos vemos para el próximo.